La sentencia es de cumplimiento inmediata. 104, ya no hay sanción penal. Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Gritamos juntos y nos alegramos juntos ante esta decisión de la Corte de apostar por la solidaridad, la autonomía, la libertad y la dignidad. Con sentimientos ambivalentes de satisfacción de que Paola haya podido conseguir un hecho histórico, es un legado para la sociedad ecuatoriana. Yo estoy en contra de lo que ha resuelto la Corte, porque solamente Dios es el único capaz de retirar la vida, la que nos dio desde que estamos en este mundo. Entonces yo estoy muy a favor de la eutanasia. Si ya no tiene sentido a la vida, si ya no me hace bien ningún medicamento, si ya no tengo por qué estar de pie por decir algo, yo creo que es lo mejor eso. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.